noticias importantes. Don Wilson Paz me acompaña a esta hora para hablar de estos casos de importancia. En primera instancia, los dos compatriotas que ya han sido ya se han dado de alta en el hospital en México, pero específicamente en donde se dio este hecho importante, y también otros casos en los que ya se está trabajando de muerte de menores en los Estados Unidos que van a ser repatriados a nuestro país. Hola, Fanny, muy buenas tardes al auditorio de HCH. En efecto, pues hemos tenido la buena noticia por parte de nuestro consulado en México, que nuestros connacionales Brian e Higinio, quienes se encontraban en un centro de atención a personas quemadas en Ciudad de México, pues fueron dados de alta ya el día de ayer, y con ello pues nuestros 8 connacionales que estaban lesionados debido a ese trágico incendio en Ciudad Juárez, pues han salido bien de esa situación terrible. Estos dos connacionales, solamente uno de ellos va a tener que continuar haciendo terapias porque así lo requiere su condición médica, y pues ellos se encuentran ahorita también en Ciudad de México ya con su familia en un hotel donde van a aplicar a la regularización allá en ese país e indemnización. Es importante eso que acaba de mencionar, todo su proceso, ¿seguirán ellos allá? Ellos seguirán allá, están, como le digo, a la espera de una indemnización que el Estado de México les ha prometido, y además de su proceso de regularización en México y quizá para avanzar hacia los Estados Unidos también. Y es importante también explicarle a la población y familiares de estas menores que nos ven a través de Hable Como Habla Televisión Digital, repatriación de uno de ellos y el otro quedaría en Estados Unidos. Tenemos dos casos lamentables que sucedieron en Estados Unidos, uno en Florida, que es un menor de edad, el cual falleció allá. Se presume que él tenía la condición de padecer de epilepsia. Estamos a la espera de las dos autopsias de los casos. En este caso, ese menor sí iba a ser repatriado. Estamos en el proceso, estamos avanzando. Su madre está en un lanchito a la espera. Y así que si ella nos está escuchando, le decimos que estamos trabajando y que pronto va a llegar los restos de su menor hijo. Y en el caso de la menor que falleció en Texas, nosotros pues nos encontramos trabajando en cuanto al traslado de Texas hacia Nueva York, donde van a estar sus papás. Sus papás van a aplicar al proceso de regularización a través de un juez allá en Nueva York, quien va a decidir de su solicitud de refugio. Y pues a nosotros nos compete trasladar a la menor hasta Nueva York, donde sus padres quieren darle cristiana sepultura. Muchísimas gracias, don Wilson Paz. Es importante el proceso y la información que a esta hora vierten a través de Hable Como la Televisión Digital. Los trabajos se están desarrollando, están desempeñando lo que les compete y hay que estar pendientes de cada una de estas acciones. Es nuestro informe, compañeros, a esta hora junto a Darwin Rodas con ustedes nuevamente.